que en esta ocasión es más oportuna que nunca la ubicación de este Congreso. Estamos al lado del Palacio donde se reunieron las primeras Cortes después de la Constitución de 1812, 1814, aquí por primera vez, y después también las reuniones de esas primeras Cortes se celebraron en el Palacio Adjunto, el antiguo convento, que hoy mantiene esa naturaleza de parte del Senado de España. Querido ministro, queridos asistentes, quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento hacia los historiadores, a los que quienes representamos a la soberanía popular debemos de escucharles con mucha atención, porque no se puede gobernar adecuadamente el presente ni intentar construir el futuro si no se tiene un conocimiento serio, riguroso del pasado, de nuestro pasado. Dice el filósofo Daniel Innerarity que vivimos en una sociedad compleja donde falta mucho más saber experto, es decir, mucho más conocimiento riguroso de los temas. Y eso es particularmente importante en el ámbito de lo político para mantener hacia la historia esa atención permanente. A mí me tocó estudiar historia durante la época del franquismo, cuando lo que se decía era que el trienio liberal había sido una experiencia fracasada, un periodo convulso, y ahí quedaba más o menos la explicación. Por el contrario, sabemos muy bien que fue un periodo extraordinariamente intenso, cargado de ambición de transformación de la sociedad española, un auténtico momento estelar, como diría Stephen Zweig, de nuestra historia más reciente, y desde luego una ocasión para comprobar cómo ningún avance social es irreversible. Todos los avances que se consiguieron en el trienio liberal fueron abortados por la fuerza de las armas. Pero es verdad también que eso ahora nos permite reflexionar sobre cómo en cada periodo de la historia quienes trabajan por el progreso pueden encontrar el apoyo de la ciudadanía y pueden también enfrentarse con finales dramáticos. La historia de España sí nos lo ha demostrado en varias ocasiones. Pero como dicen muy bien los profesores Chus y Rújula, con el trienio liberal en España estalló la ilusión. Se puede decir que el trienio liberal sirvió para introducir el gen de la democracia en el pueblo español, en el ADN de los ciudadanos españoles. Y tanto es así que incluso en fuentes conservadoras se reconoce que nada volvió a ser igual, que a pesar de que había habido una victoria por parte de la monarquía absolutista, en realidad algo cambió para siempre. Por eso creo que hoy, en particular, debemos reconocer esa lección de la historia, reconocer que todo lo que se hizo supuso avances que quedaron interrumpidos, que nada es irreversible, pero también reconozcamos que la voluntad de un pueblo manifestada en una constitución perdura para siempre, incluso cuando es derrotada por las armas. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes, ministro, director del Congreso. El director tiene a continuación la palabra. Muchas gracias. Estoy lógicamente aquí representando no solo a mí mismo, sino también al profesor Manuel Chus, ya que nuestra tarea de dirección de este congreso en la perspectiva académica fue realizada ese eco. Voy simplemente y de manera muy breve a expresar lo que creo que es más importante, que es los agradecimientos para que lo que va a empezar, el congreso que va a empezar en el día de hoy, haya sido posible. Porque, en primer lugar, el agradecimiento institucional tiene que estar por delante. Habida cuenta que un congreso de la magnitud que se ha proyectado sería imposible sin tener ese apoyo institucional, que además creo que por parte del Ministerio, por la Secretaría de Estado y también por su director general, Diego Blázquez, que realizó una tarea encomiable en todo momento, han demostrado una enorme sensibilidad histórica
porque es cierto que otras épocas de nuestra historia constitucional y política tienen más realces o más conocidas y, por tanto, es más fácil también encomiarlas. Estamos hablando de 1808, de 1812 o de 1931, por poner algunas fechas significativas. No quiero decir, obviamente, que no lo debieran ser, pero es que estamos ante una época, el trienio liberal, que ha sido historiográficamente ninguneada y, en ese sentido, socialmente ha pasado a ser desconocida. En ese sentido, insisto, se demuestra por parte de esta institución pues, una sensibilidad histórica que es muy de agradecer. Y agradecimiento también, obviamente, al Senado por cedernos este espacio tan lustroso y tan adecuado para un congreso de esta magnitud. Y el tercer agradecimiento es de esas personas que precisamente llenan hoy esta magnífica sala, empezando por los ponentes. Creo que es muy difícil reunir en un congreso a especialistas de la magnitud de los que tenemos disponibles estos días, de campos muy diversos, que van a abordar temáticas muy variadas y que son hiperespecialistas en el trienio liberal. En ese sentido, creo que vamos a sacar un gran provecho de cuanto ellos nos puedan decir, de cuanto ellos nos puedan expresar. Y creo que este va a ser el congreso del trienio liberal, a todas las luces, y creo que va a quedar en el futuro marcado como la redignificación que merece el trienio liberal, que esperemos, por tanto, que con ello quede ya en el futuro marcado en nuestra cultura y sea una fecha que nos acordemos de ella en tiempos y momentos sucesivos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, director. Tiene la palabra don Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Gracias, vicepresidenta. Gracias, director del Congreso, Manuel Chus. También gracias, Ignacio Fernández. Gracias, Manuel Chus, a los dos codirectores del Congreso Internacional, senadores, senadoras, secretarios de Estado, embajador ante la UNESCO, mi querido amigo José Manuel, y, en general, amigos y amigas y participantes en este Congreso Internacional. Gracias por estar aquí. Felicito, en primer lugar, a los dos codirectores del Congreso, tanto a Manuel como a Ignacio. Creo que el nivel académico y el nivel historiográfico que vamos a tener en este Congreso es digno de señalar, y quiero empezar por ahí porque esta iniciativa que desde el Ministerio hemos tenido junto con el Senado se ve absolutamente completada con este trabajo que habéis puesto en marcha y que hoy se inicia. El programa es completísimo, lo conocéis todos, lo conocen todos ustedes y, por tanto, creo que poco se puede decir del programa. Y creo que es bueno que en este Congreso se revisite lo que ha sido el trienio liberal y que lo volvamos a estudiar, a analizar, para comprender exactamente cuál es el alcance de lo que ha tenido en la historia de España y también en la historia que ha supuesto también para Iberoamérica y para el resto de Europa. Porque el contexto europeo, el contexto de lo que ocurría en ese momento al otro lado del Atlántico, es un contexto que debemos tener en cuenta a efectos de este Congreso. Lo fundamental es la importancia que tiene para la historia constitucional el trienio liberal. La importancia decisiva que tiene lo que en el año 1820 ocurre de intentar recuperar las libertades y los derechos en nuestro país, en España. Y esa lucha de las libertades, esa lucha por los derechos, creo que tiene que ser básicamente todo el hilo conductor que debe inspirar el estudio del Congreso Internacional. Y además hacerlo en el contexto de entender lo que supuso en ese momento el liberalismo progresista de aquella época y de cómo intentaron a principios del siglo XIX que nuestro país, que España, fuera ya una democracia avanzada. Esa ambición por ser una democracia avanzada, absolutamente nítida en todos los protagonistas del trienio liberal, cómo eso ha ido inspirando y cómo hubo distintos episodios históricos en nuestra historia que intentaron que España fuera una democracia avanzada, que fuera una democracia absolutamente homologable con las mejores, pero cómo en ese momento, en estos años, el contexto internacional, básicamente europeo, hizo muy difícil que pudiera prosperar esos sueños que tenían los liberales progresistas. En todo caso, la importancia de lo que ellos intentaron en aquel momento es básico y todavía hoy tenemos muchos rasgos fundamentales de aquel sueño que hoy inspira nuestra democracia y nuestra Constitución.
había unos valores como, por ejemplo, la soberanía nacional o la monarquía constitucional o la separación de poderes que inspiraron el trienio liberal y que hoy en España inspiran también nuestra Constitución y que son las bases de la España actual. Pero es que además en aquella época también se pusieron las bases de lo que, por ejemplo, fue la separación en España por provincias, la distribución territorial por provincias o el propio parlamentarismo, que también en aquella época se produce ese intento de que sea la cuna y que sea la esencia de la democracia en el Parlamento, en el parlamentarismo. También, y se olvida en ocasiones, se abrieron cauces de participación muy importantes en aquella época, fundamentalmente para mujeres, y es un aspecto no muy estudiado por los historiadores de cómo se intentaron abrir cauces de participación, estamos hablando de principios del 19, cauces de participación para las mujeres que hoy, sin ninguna duda, nos parecerían insuficientes, pero que en aquel momento fueron pioneros también para intentar en ese camino avanzar. Y, por ejemplo, también habrá una mesa para debatir y para discutir de esto, se instauró la libertad de prensa, que en España era verdaderamente extraña en aquellos años, y también cómo se intenta poner encima de la mesa como una de las libertades, como uno de los derechos fundamentales para que haya una democracia plena en nuestro país. Todos estos elementos se van a estudiar en las mesas. Os tengo que decir que para mí la organización del Congreso pues era importante. Insistí en que lo organizáramos, el secretario de Estado de Memoria lo sabe bien, porque creo que no podíamos dejar pasar la conmemoración del Bicentenario sin hacer algo parecido a lo que estamos aquí haciendo. Porque este tipo de conmemoraciones, este tipo de aniversarios, nos dan una oportunidad para recordar, en este caso el trienio liberal, que seguramente si no hiciera 200 años el año que viene o en el 20, en fin, en estos años, pues seguramente no hubiéramos organizado este Congreso Internacional. Y creo que es esencial, imprescindible, que lo analicemos, que estudiemos como una de las oportunidades históricas que tuvo España para incorporarse a la modernidad democrática que terminó, como bien saben todos ustedes, no terminó bien, terminó de manera trágica. En aquel momento, ser liberal en el sentido de defender las libertades y los derechos no era una tarea precisamente fácil, porque nos estábamos enfrentando al absolutismo y a la restauración del absolutismo en los países de nuestro entorno en Europa. Uno de los libros que hemos editado desde el Ministerio, hemos editado tres libros, lo dice bien con una cita de uno de los grandes protagonistas de este periodo histórico, que fue Álvaro Flórez Estrada, ¿no?, que decía: cada victoria sobre el error y el despotismo es una ganancia general para el género humano. Pues se produjo una batalla contra el despotismo en el trienio liberal. Probablemente se perdió en 1823. Con la perspectiva histórica, y es lo que vais a hacer en este Congreso Internacional, se podrá ver si esa batalla se perdió o se sembró para que posteriormente germinara. Pero realmente es claro que hubo personas que sufrieron incluso el exilio en aquella época por defender ideas liberales, ideas de construcción de una democracia basada en separación de poderes, basada en derechos, basada en libertades. También había una enorme sensibilidad social en aquella época. Las personas que quisieron llevar a cabo su proyecto político de defensa del trienio liberal intentaron que España fuera una sociedad avanzada, una sociedad progresista, una sociedad que estuviera en los mayores y en los mejores estándares en materia de derechos sociales también en aquella época. Y también fue difícil que el momento poder llevarlo a cabo. Recordar también cómo acaba el trienio liberal creo que nos da medida de cómo se produjo, digamos, la caída, el fracaso de aquel intento de que España avanzara por la senda del constitucionalismo. Cuando Pérez Galdós lo explica muy bien en sus episodios nacionales, ¿no?, y nos cuenta pues cómo se ejecuta a Riego, no muy lejos de aquí, por cierto, en la Plaza de la Cebada, cómo se le ejecuta.
o cómo se inicia lo que luego se ha venido denominando por los historiadores la llamada década ominosa, ¿no? Los 100.000 hijos de San Luis entrando en nuestro país y condenándonos a lo que se llamó posteriormente la década ominosa. No obstante, ese sueño ilustrado, ese sueño liberal que supuso el trienio liberal, creo que también fue una manera de ir sembrando esos ideales en la sociedad española y por eso, precisamente por eso, han estado tan presentes en los distintos contextos históricos en nuestro país, no solo durante el propio XIX, sino también durante el XX y, por supuesto, durante el siglo XXI. Hubo periodos de alternancia, como todos ustedes conocen, entre constituciones progresistas, constituciones conservadoras. No había constituciones que, digamos, pudieran consolidar en el tiempo, como sí ha ocurrido posteriormente. Solo hubo una constitución que en su duración, en su vigencia, se puede asemejar a la actual del 78. Pero creo que aquellos ideales desembocaron en la constitución del 78, en la constitución vigente en nuestro país, una democracia ya hoy asentada, plena, absolutamente homologable con cualquier otra, y donde podemos desarrollar no solo todo tipo de libertades individuales y derechos fundamentales, sino también de derechos sociales, de conquistas y de avances sociales para el bien común, para la colectividad de las sociedades. Por eso, y voy terminando ya, querría que nos quedáramos con dos grandes lecciones del trienio liberal para nuestro país y para nuestra época. El primero es que todas las mejores épocas de nuestra historia son épocas donde se intentan ampliar las fronteras de la libertad, de los derechos, de los avances sociales. Eso pasó entre 1820 y 1823 y humildemente estamos intentando también que pase en esta época con nuestro gobierno. Estamos intentando avanzar con derechos muchas veces de la mano de otras fuerzas políticas, a veces de la mano de casi todas las fuerzas políticas, con unos consensos muy amplios, pero que en ocasiones el ruido ambiente no permite explicarlos. Vamos, por ejemplo, a modificar en breve la ley de voto rogado para que todos los españoles que viven fuera de nuestro país, fundamentalmente en Latinoamérica, pero también en otros sitios, tengan mayor facilidad para ejercer su voto. Y también estamos trabajando, y esperemos que lo consigamos, en modificar la Constitución del 78, modificar el artículo 49 para, digamos, denominar con mayor dignidad a las personas con discapacidad y también garantizarles mayores derechos y mayor dignidad en su vida cotidiana. Eso que es ampliar derechos, que es ampliar libertades, que es mejorar la vida de distintos colectivos, pero que al final mejoran la dignidad de la vida de nuestra democracia para todos y para todas. Y eso creo que es una lección que podemos sacar del trienio liberal. En la segunda lección que podríamos sacar es cómo la separación de poderes que inspiró el trienio liberal hizo posible la libertad política y al final llevó a que se evitaran algo que en aquella época era demasiado común, que eran prácticas que hoy llamaríamos prácticas irregulares o corruptas, ¿no? Creo que la corrupción y el bloqueo son agentes muy corrosivos de cualquier democracia. Aquella época sirvió para intentar acabar con ellos, para al menos ponerles límites, ponerles trabas, que la democracia no se viera nunca atrapada por distintos errores o distintas prácticas de personas que pudieran deslegitimarla. Y aquello que pasó en el trienio liberal, que se intentó luchar contra esas prácticas, creo que también en esta época estamos logrando. Es importante que la democracia, que los ciudadanos que viven en democracia, conozcan que sus representantes políticos, que sus cargos institucionales están para servir a la ciudadanía, no para servirse. Y, por tanto, con esa idea, con esa lógica, se trabaja también en el ámbito de la democracia española actual, creo que en el día a día. Por eso creo que es tan importante el Congreso actual, porque se avancen en nuevas líneas de investigación historiográfica, se estudie más en detalle lo que pasó. Creo que el plantel de ponentes, a todos ellos les agradezco y a todas ellas les agradezco su presencia. Creo que es un plantel casi inmejorable, con personas de primer nivel en todas las mesas
y por eso creo que este Congreso va a ser útil. No, no quizá para especular con qué hubiera pasado si el trienio liberal se hubiera garantizado y hubiera continuado en el tiempo. Bueno, pues hacer historia ficción siempre es complicado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Nos hubiera ido mejor? Quizás sí, no lo sabemos. Pero creo que más que eso, para que podamos hoy estudiar y analizar cuál ha sido la memoria de la lucha por las libertades y los derechos en nuestro país, mantener esa memoria, conocer dónde se han producido los mayores ejemplos, y desde luego el trienio liberal lo es, promover también su conocimiento, promover que se difunda lo que ha supuesto el trienio liberal y también extraer conclusiones de cara al futuro, de cara al pasado, porque la memoria, el estudio, la historia es conocer lo que pasó para coger lo mejor y proyectar hacia el futuro lo mejor. Eso es lo que supone nuestra historia y lo que espero que suponga este Congreso Internacional. Por eso os deseo a todos un Congreso fructífero. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias de nuevo a los organizadores y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, ministro. Damos por concluido el acto de inauguración. Buen Congreso a todos. Gracias.
Buenas tardes. Vamos a comenzar con la conferencia inaugural. Buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia inaugural de este congreso y con la presentación, y para nosotros es un honor, es un placer tener aquí al profesor Emilio Laparra como uno de los grandes especialistas, el gran especialista en trino liberal desde hace ya algún tiempo. Emilio Laparra López es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. Ha impartido docencia como profesor invitado en las universidades de Aix-Marseille entre 1993 y 1994 y también desde 1998 y 1999, y en la François Rabelais de Tours entre 2005 y 2006. Ha sido director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes entre el año 2000 y 2005 y es el doctor honoris causa por la Universidad de Aix-Marseille en 2011. Su investigación se ha centrado en la historia político-cultural en el tránsito del siglo XVIII al XIX, con especial atención también a un género, por lo cual ha sido también premiado, que es la biografía. Entre sus libros conocidos podemos reseñar y se cuentan La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz, publicado en el 1984, El primer liberalismo y la Iglesia, las Cortes de Cádiz, publicado en 1985, La alianza de Godoy con los revolucionarios, España y Francia a finales del siglo XVIII, publicado en 1992, El regente Gabriel Ciscar, Ciencia y política en la España romántica, 1995, Manuel Godoy, la aventura del poder, 2002, en donde empezó a plantearse y a renovarse una leyenda negra sobre el personaje y publicado, como decía, en 2002 y que lleva ya 3 ediciones. Los 100.000 hijos de San Luis, el ocaso del primer impulso liberal en España, publicado en 2007. Y más recientemente el premiado libro, monografía, la biografía, Fernando VII, un rey deseado y detestado, publicado en 2018 y, como decía, recibió el premio Comillas y que va por la 6ª edición. También ha escrito libros en colaboración, entre los cuales se puede citar El anticlericalismo español contemporáneo, junto con el profesor Manuel Suárez, en el año 2000, perdón, en el año 98 y con una segunda edición en el año 2000, La Inquisición Española, Agonía y Abolición, junto con María Ángeles Casado, en el año 2013, y La Imagen del Poder, Reyes y Regentes en la España del siglo XIX, en 2011. Es autor de medio centenar de artículos publicados en revistas especializadas en España, en Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, y casi un centenar de artículos, capítulos de libros, aparecidos en volúmenes colectivos, en actas de congresos, tanto celebrados en España como en otros países europeos e iberoamericanos. Es coordinador de números monográficos en revistas prestigiosas como Ayer, Melange de la Casa de Velázquez, Alcores, Estudia Histórica Moderna, Historia Moderna y un largo etcétera. Y ha impartido conferencias y clases en centros de investigación de relevancia de universidades, tanto en Europa como en México y Estados Unidos. Es investigador principal de 4 proyectos de investigación de convocatoria nacional, todos ellos dedicados a la monarquía española en los siglos XIX y XX, y ha participado como investigador en otros 3 proyectos también de una convocatoria nacional. Es miembro del equipo de investigación consolidado en la Universidad de Alicante, España Contemporánea, desde 2012, y es director de 17 tesis doctorales, o ha sido director de 17 tesis doctorales, todas ellas calificadas con la máxima nota de cum laude. Hoy nos viene a inaugurar este congreso en su conferencia, evidentemente inaugural, con el título El trienio liberal, impulso plural para la construcción de un sistema nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, Emilio.
Gracias a mi amigo y colega Manuel Chust por la amable en exceso presentación. Y yo quisiera agradecer también a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, especialmente a su director Fernando, al secretario de Estado Fernando Martínez y al director general, precisamente por haber tenido, yo no sé si calificarlo como valentía, en cualquier caso sí que diría que acierto, de celebrar este congreso que aquellas personas que nos hemos dedicado al estudio del trienio hemos solicitado, reivindicado desde hace tiempo y por fin en el año 22, después de la pandemia y otros disgustos, tenemos la posibilidad de reunirnos aquí y de celebrarlo. Creo, lo ha dicho el ministro anteriormente y me parece que reiterarlo no es inútil, creo que este tipo de reuniones que efectivamente sirven para mantener nuestra memoria democrática son tremendamente necesarias, tan necesarias como otras actividades que se realizan, incluso yo diría que tan necesarias como, por ejemplo, ganar una Copa de Europa, que está muy bien, pero que esto también lo está. Lo que yo pretendo esta tarde es simplemente presentar algunas consideraciones sobre el trienio a partir de estudios recientes, buena parte de los cuales, y ya se ha dicho aquí, han sido realizados por personas que participan en este congreso. No las voy a mencionar a lo largo de mi intervención porque la lista es muy considerable, lo cual, por cierto, es un indicio del interés actual por el trienio, pero sus escritos quedarán debidamente reflejados en las actas que se editen. Sin embargo, me van a permitir nombrar algunas personas recientemente desaparecidas, de cuya obra soy deudor y creo que también lo son algunas de las presentes. En concreto, Irene Castells, Alberto Gil Novales, Josep Fontana, Claude Morans, Antonio Moliner, Joaquín Varela Suárez Carpeña, Miguel Artola y Jean-Philippe Luis. Ya ven ustedes, españoles y franceses, lo cual es indicativo del origen de la renovación del estudio sobre el trienio. Sirva esta evocación de sentido homenaje a su memoria, porque soy muy consciente de que si este congreso se hubiera celebrado unos años antes, evidentemente yo no estaría hablando en la sesión inaugural. El cambio político operado en España en 1820 fue recibido en Europa como una auténtica catástrofe, fundamentalmente por una cuestión de principios. Se basaba en una constitución que otorgaba preeminencia a la nación y limitaba las prerrogativas del rey. Un texto republicano, se dijo, que resucitaba el fantasma de la revolución. Ya en el momento de su nacimiento, Wellington lo había descalificado como producto de unas cortes, son sus palabras, guiadas por principios republicanos de las que salían medidas democráticas. El cambio era catastrófico, asimismo, por su origen. Otros dos personajes muy influyentes en los años 20, el zar Alejandro I y el canciller austríaco Metternich, manifestaron en distintas ocasiones que el pronunciamiento de las cabezas de San Juan era obra de un grupo de militares rebeldes, traidores a su rey. Tal juicio adquirió carta de naturaleza en las Cortes Europeas, incluida la pontificia, cuya opinión siempre tenía especial resonancia en España. El 29 de febrero de 1820 todavía no había triunfado el pronunciamiento de Riego. El secretario de Estado de la Santa Sede, Ercole Consalvi,
calificó el pronunciamiento de acto inmoral porque atentaba contra la soberanía del rey. Dos semanas antes, el nuncio Giustiniani, el nuncio de la Santa Sede en España, había escrito a Roma que Dios, cito, no querrá permitir jamás que triunfe la causa de los rebeldes en daño de la religión y del augusto príncipe que la protege. Las Cortes Europeas auguraron un tiempo de anarquía en España y desde el primer instante intentaron convencer a Fernando VII y a relevantes políticos moderados de que la solución de España pasaba por adoptar un sistema constitucional similar al francés. Esta forma temprana de interpretar el cambio operado en España no se sustentaba en realidad en datos objetivos. Era producto de prejuicio y de terror a la revolución. En primer lugar, Riego y los militares que le siguieron no se rebelaron contra el rey, sino contra una determinada forma de gobierno, de la cual, por cierto, no responsabilizaron principalmente al monarca, sino a su entorno, a los malos consejeros, como entonces se dijo repetidamente. Esos militares no aspiraron a tomar personalmente el poder, sino a restaurar el sistema constitucional interrumpido bruscamente en 1814 mediante un golpe de Estado. Además, el cambio político no fue obra exclusiva de los militares. Solo se hizo realidad cuando la sociedad civil se movilizó en varias ciudades donde se formaron juntas, las cuales intentaron controlar el orden público, evitaron el derramamiento de sangre, solo se dieron casos esporádicos, y adoptaron medidas moderadas que no se pueden conceptuar de revolucionarias. Estas juntas estuvieron dominadas por una élite constituida por las clases medias y por militares, todos descontentos y profundamente decepcionados por la política absolutista del periodo anterior, el llamado sexenio absolutista, 1814-1819, en que, a diferencia de lo sucedido en otros lugares, el rey de España no consintió la mínima transacción con el liberalismo e impuso una política errática que, entre otros efectos, hizo imposible el entendimiento con los criollos y dio alas a la insurrección americana. Cuando más se necesitaban las remesas de América, la insurrección en ultramar pasó a ser uno de los grandes problemas de la monarquía que ésta solo pretendió resolver mediante el recurso a la fuerza. Así pues, el movimiento revolucionario que tanto preocupó a Europa triunfó porque hubo conexión entre el pronunciamiento militar, que es el dispositivo de ruptura, y la movilización urbana moderada, que no objetó el catolicismo ni la monarquía y procuró mantener, reitero, el orden social. De pronto, el texto de la Constitución de 1812, hasta entonces casi ignorado en el continente europeo, se editó en diversas lenguas con gran éxito de ventas, entre otras razones porque el liberalismo europeo vio en él el programa más adaptado al espíritu del siglo, sintagma con efectos mágicos entonces. La fama de Riego, héroe de la revolución, se extendió por Europa. España fue lugar de acogida para revolucionarios perseguidos en sus lugares de origen. Y lo más relevante, en Portugal, las dos Sicilias y el Piamonte, reinos con formaciones sociales parecidas a la española, se adoptó la Constitución de 1812 como modelo contra la opresión e instrumento para la conciliación entre liberalismo y catolicismo en un Estado monárquico. La extensión de la revolución fue indicio del surgimiento de una sociedad civil transnacional a escala europea, cuyas ideas traspasaron las fronteras y testimoniaron la globalización de las ideologías revolucionarias que defendían el principio de soberanía nacional, los derechos constitucionales
y la representación como base de la nueva política. El cambio político español, en definitiva, alteró el orden europeo establecido en el Congreso de Viena en 1814 y 1815, orientado a preservar el equilibrio entre las grandes potencias, mantener el principio monárquico y el de la legitimidad de los reyes, no de las naciones, y atajar de forma conjunta los brotes revolucionarios. En consecuencia, el nuevo régimen español se convirtió en un problema para Europa, de manera que aquí nada se podía esperar de allá. En febrero de 1821, el duque de Frías, embajador de España en Londres, aseguró al gobierno, cito textualmente, «No conviene ya hacernos ilusiones sobre el concepto que nuestro sistema recibe generalmente en la Europa, pues nos niegan que seamos un Estado sólidamente constituido y acertadamente gobernado». Y añadió, «Si las instituciones españolas no se amoldan según lo que en la nueva nomenclatura de derecho público se llama formas monárquicas y prerrogativas de la legitimidad, es decir, si no se modificaba la Constitución de 1812, España será tratada, a lo menos, como una nación cuyo roce es contagioso para la tranquilidad de los demás países y la estabilidad de los tronos, como una nación cuyas doctrinas tienden al proselitismo democrático, como una nación, en suma, a la que conviene provocar a la desesperación para que Europa quede autorizada a darle un escarmiento». El trienio comenzó su andadura, pues, bajo los peores augurios internacionales. Para España, significó una etapa en el proceso de salida del antiguo régimen, prolongado, al igual que en otras sociedades europeas, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Junto con las Cortes de Cádiz, de cuya obra fue continuación, el trienio constituyó el primer impulso revolucionario liberal en España, el cual provocó un cambio sustancial en el orden político-social y en la manera de hacer política. Sabemos que la revolución liberal fue producto de la falta de credibilidad individual y colectiva en el conjunto de representaciones y en el tipo de relaciones sociales sobre las que se basaba el orden antiguo. Los revolucionarios pusieron en duda la inamovilidad del orden natural creado por Dios, sobre el que se fundamentaban la monarquía tradicional y la sociedad estamental. Según dicho orden, el rey es la fuente exclusiva del poder, pero ha de ajustar su ejercicio a los preceptos religiosos emanados del Rey de Reyes, Dios, interpretados por su Iglesia. Frente a esto, los liberales pretendieron establecer un nuevo orden basado en la emancipación social y política del conjunto de la sociedad. En palabras de Irene Castells, los primeros liberales españoles fueron rusonianos en el sentido de que aspiraron a terminar con el privilegio y el despotismo. Así quedó reflejado en el nuevo lenguaje político, mezcla de neoescolástica, contractualismo racionalista y constitucionalismo historicista. Se habló de libertad, sociedad civil, ciudadanía, representación, igualdad, soberanía nacional, monarquía moderada, etc. Estudios recientes resaltan que el trienio fue un momento de aceleración de la politización, pero politización entendida no según el modelo francés descrito por Maurice Aguillon, de arriba abajo, es decir, el descenso de la política a las masas a través de los intermediarios de la modernidad, sino de otra forma. En España, ante la necesidad de movilizar en 1808 a toda la población contra Napoleón, la apertura de la esfera de la política fue un acto casi brutal,
De pronto todos nos hicimos políticos, escribió ese año un coronel en carta familiar. En consecuencia, el aprendizaje de la política no se hizo gracias al impulso del poder central, sino a escala local, de forma descentralizada, en la que las clases medias urbanas desempeñaron un cometido esencial, si bien resulta obvio que no fueron estas los únicos actores. El espacio público quedó abierto en el trienio a todas las opiniones. Actuó como lugar de información, de protestas, de movilizaciones violentas o pacíficas, donde se defendieron opciones diferentes por medios diversos, escritos de naturaleza y extensión dispares, discursos, arengas, coplas de ciegos, canciones patrióticas y absolutistas, sermones en contra y a favor de la Constitución, concentraciones callejeras, representaciones gráficas y estampas satíricas o con los retratos de los héroes de las diversas tendencias, etc. Se hizo política en las instituciones estatales, en la prensa, en las llamadas sociedades secretas, en la milicia nacional, las sociedades patrióticas, las iglesias, los cafés, el teatro y, por supuesto, la calle, la cual adquirió una extraordinaria vitalidad. Los ciudadanos en general entendieron que la participación y la opinión pública eran factores estructurantes del nuevo sistema. Esto explica la vitalidad de las Cortes y la eclosión en todo el territorio nacional de la prensa de distinto signo ideológico. Debido a su esplendor, a su agudeza y a la calidad de algunos periódicos, la prensa fue tal vez uno de los fenómenos más relevantes del trienio. Por otra parte, convencidos del valor de su opinión, los ciudadanos enviaron representaciones, quejas y propuestas a las Cortes, las cuales no quedaron en el vacío, porque muchas veces el diario de sesiones se hizo eco de ellas. Los adversarios del nuevo sistema también utilizaron el espacio público para desprestigiarlo y alterarlo, de manera que los liberales y sus contrarios dispusieron de los mismos cauces de acción. A medida que se fueron generalizando los cambios, se radicalizaron las posturas, de modo que revolución y contrarrevolución fueron al unísono, alimentándose mutuamente. Son fenómenos que no se entienden por separado, y de ahí la importancia de la historiografía actual en el estudio, la insistencia de la historiografía actual en el estudio de la contrarrevolución, relegada hasta no hace mucho a un segundo plano o simplemente ignorada. Según la idea dominante de la época, la política era una actividad ajena a la condición femenina. Sin embargo, las mujeres participaron activamente en las sociedades patrióticas, sobre todo la de Laci en Barcelona o la Landaburiana de Madrid, en la prensa, en la milicia nacional apoyando a sus familiares, en las movilizaciones de todo tipo, en especial con motivo del frustrado golpe el intento de golpe de Estado de julio de 1822, y también tomaron las armas en defensa de la Constitución en 1823. Además, fue muy relevante su función en el ámbito simbólico como participantes imprescindibles en los fastos constitucionales, homenaje a los héroes, conmemoraciones, fiestas. La politización de las mujeres quedó patente después de 1823. No pocas fueron condenadas por liberales y algunas se vieron obligadas a exiliarse. Es decir, los absolutistas las consideraron sus enemigas, al igual que a los varones liberales. El nuevo régimen nació con la ilusión de cambiar muchas cosas. En ello coincidieron todos los sectores del liberalismo, si bien
difirieron, a veces de forma muy encendida, en la manera de hacer las reformas y en su alcance. No hubo alteraciones drásticas y simultáneas en todos los ámbitos. Tampoco se dio esta circunstancia en los procesos revolucionarios de otros países, ni siquiera en el francés en sus inicios. Pero el resultado global supuso una profunda transformación del conjunto. En el ámbito institucional, además de lo más relevante, el cambio de sistema y la forma de gobierno derivado de la Constitución, se mantuvo el sufragio universal masculino indirecto vigente en la primera etapa constitucional, el cual se aproximaba a un sistema electoral democrático. La administración territorial pasó de manos de la autoridad militar, el capitán general, a las civiles del jefe político de provincia. Se revitalizó el papel de los ayuntamientos, espacio de representación de intereses locales muy dispares, desde los defendidos por los notables locales a los de las capas populares menos favorecidas, urbanas o campesinas. Se suprimieron los históricos consejos. Se decretaron reformas en la Administración de Hacienda, se creó la Milicia Nacional, convertida en uno de los símbolos del liberalismo, etc. Amplias y sustanciales fueron asimismo las reformas en el ámbito económico y sociocultural. Libertad de imprenta, supresión de la Inquisición, disolución de las órdenes monacales y desamortización de sus bienes, reforma de regulares, eliminación de beneficios, reducción del diezmo a la mitad, ley de señoríos, supresión de mayorazgos y vinculaciones, medidas arancelarias destinadas a fomentar el mercado interior, entre otras. Las transformaciones sustanciales operadas durante el trienio podrían ser sintetizadas en los siguientes puntos. Construcción de una identidad colectiva nueva, la nación soberana. Sacralización de la propiedad privada, entendida como propiedad perfecta, esto es, propiedad individual, con capacidad ilimitada de disponer de los bienes en contraposición a la propiedad imperfecta o feudal. Extensión de la ciudadanía y fin de los privilegios del clero y de la nobleza y de su significado político como cuerpos. Participación y opinión pública como elementos estructurales del sistema e inicio del proceso de secularización de la sociedad. Hasta fechas recientes no se ha insistido en este último extremo, que a mí me parece muy relevante. Se secularizó la política. La nación pasó a ser el único sujeto de la soberanía y la legislación. Las leyes debían ajustarse a principios racionales y no a los preceptos religiosos. Se desacralizó al clero. En el marco del enfrentamiento bélico al final del trienio se produjeron muchos actos intencionados en este sentido y la Iglesia quedó debilitada como sociedad política. Ahora bien, si el proceso secularizador fue palpable, ello no significa que se pusiera en práctica una política de descristianización, la Iglesia, sin embargo, acusó de ello al régimen, ni que se pretendiera la laicización del Estado, el cual siguió siendo confesional. Es más, no pocos actos y celebraciones políticas fueron acompañados en este tiempo de los símbolos del catolicismo, y fue frecuente la celebración de ceremonias religiosas para darles realce. Es muy significativo que la Junta Provisional ordenara en 1820 que la jura de la Constitución se hiciera ante los evangelios y el crucifijo y, a ser posible, en el marco de una función religiosa en la que no faltara una plática o exhortación del obispo o del párroco. En la construcción del nuevo sistema no hubo borrón y cuenta nueva. El moderno
espacio político del trienio se construyó en un entorno cultural y mental tradicional, en el que era patente la hegemonía de la cultura católica y donde no se discutió la monarquía como forma de gobierno. Monarquía y religión fueron, junto a la presión exterior, los grandes condicionantes del nuevo régimen. Pero la monarquía de 1820 no era la monarquía tradicional, no se ajustaba al modelo del absolutismo tradicional. Este modelo había desaparecido, de hecho, tras la traumática crisis dinástica de 1808. A partir de 1814, la retórica antiliberal proclamó su restitución, pero ya no fue posible, principalmente porque lo impidió el propio Fernando VII. De acuerdo con la teoría del absolutismo racionalista de inspiración jus naturalista de los ilustrados, según la cual la soberanía es un atributo exclusivo de la corona, Fernando VII se sintió legitimado para intervenir en todos los asuntos del reino. Asimismo, participó de la concepción teocrática y providencialista formulada por los teóricos reaccionarios de finales del siglo XVIII, que consideraba la monarquía el gobierno natural apoyado en el derecho divino, destinado a mantener el orden eterno creado por Dios. Pero por encima de todo esto, Fernando VII se obsesionó por imponer su autoridad sin limitaciones y desde 1814 ejerció el poder con más libertad e intransigencia que sus antecesores, porque, como ha explicado Miguel Artola, su política consistió en el control personal del poder. Fernando VII gobernó a su manera, como un déspota, escuchando los consejos que en cada ocasión le convenían, sin ajustarse a ningún procedimiento ni precedente específico. En el escenario de la Europa de la Restauración fue un caso único. No fue monarca al estilo tradicional. Y esto desconcertó a los liberales, quienes no lograron convertirlo en rey constitucional, por más que se esforzaron en el empeño, manteniendo todo tipo de consideraciones hacia él, ignorando o disimulando sus muchos desvaríos. Siempre los liberales se hallaron frente a un muro imposible de franquear, como constató trágicamente el gobierno de Calatrava en los meses finales del régimen. Con Fernando VII en el trono resultaba imposible la renovación de la institución, pero los liberales no podían dejar de contar con él y evidentemente no plantearon la posibilidad de una república. Otra fue la perspectiva que se abrió, desde mi punto de vista, en el ámbito religioso. Uno de los reproches más extendidos a la política del trienio es que no se pusiera en duda la confesionalidad del Estado ni la intolerancia de cultos y, por ende, se mantuviera sin modificación el artículo 12 de la Constitución. En este tiempo, todos se declararon católicos y no se discutieron en público los dogmas de la fe. Negar la unicidad del catolicismo, aparte de ser anticonstitucional, resultaba políticamente imprudente, porque quien lo hiciera se alejaba del sentimiento general de la nación, no se ajustaba a la voluntad nacional. Desde el nacimiento hasta la muerte, todos guardaban los ritos de la Iglesia o declaraban hacerlo. Tal vez surja en este punto alguna sorpresa cuando conozcamos la biografía de ciertas personas o cuando sepamos más sobre determinadas prácticas, como por ejemplo el cumplimiento pascual. Pero por el momento parece que la hegemonía de la cultura católica fue aplastante. La iniciativa a favor de la tolerancia religiosa debía provenir fundamentalmente
de los liberales radicales, pero estos quedaron maniatados por su coherencia en la táctica política. Frente a los liberales moderados y antiguos afrancesados que propugnaban la reforma de la Constitución y a los absolutistas que la negaban, los liberales exaltados decidieron mantener el texto constitucional en su integridad. Como resultado, la tolerancia religiosa ni siquiera fue objeto de debate durante el trienio. Prueba fehaciente de esto es que órganos periodísticos del liberalismo exaltado, tales como El Zurriago, El Eco de Padilla o El Eco de Colón, no trataron el tema, aunque dieran pie a ello sus abundantes y aceradas críticas a la Inquisición. Lo dicho no implica la ausencia en España de partidarios de la libertad religiosa, aunque por lo que sabemos, quienes lo fueron no acabaron de exponer en público sus ideas y cuando se arriesgaron a hacerlo, procedieron de forma indirecta o con muchos miramientos hacia el culto católico, caso de Ramón de Salas. Las alusiones a la tolerancia y a la libertad de conciencia como derecho se hicieron fundamentalmente por tres vías. Mediante una interpretación particular, benevolente de la Constitución, es por ejemplo lo que hicieron José Joaquín de Olavarrieta, Clara Rosa o el cura Juan Antonio Posse, por el recurso a textos extranjeros, otro sacerdote, Antonio Bernabéu, tradujo La libertad y la ley del italiano Palmieri, texto favorable a la tolerancia, y a través de la defensa del ecumenismo. Esta fue la labor de la revista Crónica Religiosa, redactada por antiguos afrancesados regresados del exilio. En cualquier caso, la prioridad de los liberales no fue establecer la tolerancia, sino destruir, mediante las reformas pertinentes, la estructura de la Iglesia del Antiguo Régimen por ser el obstáculo fundamental para el progreso de España y afectar directamente al conjunto de la población. Además, en rigor, esta política reformista no era sino la continuidad del histórico regalismo, por lo cual no resultaba muy arriesgada. Ahora bien, el primer liberalismo convirtió en principio fundamental de su cultura política la autonomía respectiva de la religión o de la Iglesia y del poder civil, señalando con precisión sus ámbitos de competencia espiritual y temporal. En 1813, el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la Abolición de la Inquisición, que es un documento que dice mucho más de lo que indica su título, decía que la religión, cito textualmente, ni es tolerante ni intolerante. La ley civil es la que únicamente admite o excluye de los estados la diversidad de religiones, porque es propio y peculiar de toda nación examinar y decidir lo que más le conviene según las circunstancias, designar la religión que debe ser fundamental y protegerla con admisión o exclusión de cualquiera otra. Varios diputados recordaron, con citas de Alfonso X, que la tolerancia de cultos no era ajena a la tradición española, y Muñoz Torrero concretó: si la nación cambia la ley algún día, podría establecerse la tolerancia, pues la intolerancia de que trata el artículo 12 es puramente política y con el objeto de mantener la unidad y concordia entre los españoles. Como vemos, el mito de la soberanía exclusiva de la nación abría perspectivas de futuro no exentas de utopismo, pero, sin embargo, al final se han realizado. En el trienio fue posible por primera vez aplicar la Constitución en todo el país, libre de dominio extranjero
y con el rey presente. Pero enseguida surgieron serios obstáculos para la aplicación de la norma. El primero, el rey. Además de lo dicho sobre su tajante negativa a asumir los principios constitucionales y acordar alguna transacción con el liberalismo, está demostrado que desde el primer momento actuó Fernando VII como impulsor y nexo de los movimientos contrarrevolucionarios. El monarca sirvió a sí mismo como referente y justificante de la invasión militar exterior, cuyo objetivo anunció Angulema con sobra de cinismo. Dijo en la primera proclama que lanzó a los españoles que iba a atravesar los Pirineos para ayudar a los españoles a rescatar a su rey cautivo de los liberales. Otro problema lo constituyó la divergente interpretación de la Constitución por parte de sus partidarios. Los exaltados, decididos defensores de una sola Cámara, situaron a las Cortes en el centro del sistema con la función de dirigir la política. Según Alcalá Galiano, entonces en la fila de los exaltados, estaba muy extendida la idea, especialmente en este sector, de que las Cortes no debían caminar siempre al unísono con el Gobierno. A las Cortes correspondía, entre otros cometidos, fiscalizar la actividad del Ejecutivo y exigir responsabilidades a los ministros. Y, por consiguiente, la función de los parlamentarios no consistía ni en apoyar al Gobierno ni en hacerle la guerra. Una cosa u otra dependerían de la marcha de los asuntos generales y de la conciencia de cada diputado. Además, basados en el principio ciceroniano salus populi suprema lex esto, entendieron que las Cortes tenían la facultad de interpretar qué era lo mejor para el pueblo, incluso por encima de las leyes. De ahí que los exaltados postularan derechos no previstos en la Constitución, como el de insurrección o rebelión. Evidentemente existía el precedente de 1808. Los liberales moderados, por su parte, propugnaron un sistema bicameral y, además de reconocer al rey las facultades constitucionales sin interferencias parlamentarias, entendieron que la política debía estar dirigida en pie de igualdad por el Gobierno y el Parlamento, con el objetivo de garantizar el orden social. En este escenario, en el que, además de los mencionados, hay que incluir sectores minoritarios radicalizados que lanzaron un discurso democratizante, el sistema de gobierno basado en la Constitución de 1812 solo podía funcionar, según Joaquín Varela, si en la dirección política del Estado coincidían las Cortes y el Ejecutivo, formado este por el rey y los ministros. No fue, evidentemente, el caso. En lo concerniente a la gran cuestión de América, los liberales de 1820 confiaron en que los criollos acogerían con satisfacción la implantación de la Constitución y se restablecerían las relaciones pacíficas. Pero la nación definida por la Constitución de 1812 ya no era el conjunto de la monarquía de España y las Indias con el rey como nexo, sino una comunidad nueva fundada en la libre asociación de los habitantes de un territorio. En esta tesitura, la única posibilidad de mantener la asociación de las naciones americanas y España pasaba por establecer un sistema basado en la representación en régimen de igualdad y de relación autonómica de gobierno, cosa que no se logró. La Constitución, ha afirmado Pérez Bejo, pretendió transformar un imperio en Estado-nación, pero para ello hubiera sido necesario que el nuevo Estado controlara el territorio de la antigua organización imperial con el fin de imponer un relato en el que europeos y americanos se reconocieran
como parte integrante de una sola nación. Esto, como es bien sabido, no se alcanzó tampoco. Durante el trienio se elaboraron planes sensatos para pacificar América, como el envío de emisarios propuesto por Cabrera de Nevares o el proyecto de federación de Gabriel Ciscar, pero estos planes o llegaron tarde o fueron, caso del de Ciscar, ignorados. Sin agotar el capítulo de los obstáculos, no cabe minusvalorar la prohibición constitucional de que los diputados ocuparan simultáneamente un ministerio, por lo cual no siempre se dispuso de las personas más adecuadas para formar gobierno y, en todo caso, nunca estuvieron en él los políticos con mayor influencia, los cuales solían ocupar un escaño en las Cortes. Con este sistema, cito de nuevo a Alcalá Galiano, era imposible gobernar y menos aún ofrecer resistencia firme a los enemigos del régimen. Tales enemigos se incrementaron con el tiempo. En 1820 se abrieron muchas perspectivas, muchas expectativas, pero poco a poco unos se sintieron decepcionados y otros perjudicados, en especial el clero, salvo la minoría mineral muy liberal, muy activa, y el campesinado en general, por la política agraria y tributaria, y el pobre en particular, porque le perjudicó la desvinculación de tierras comunales y no le benefició la desamortización. Carente de recursos financieros, aislado en el plano internacional, trabado por las disensiones internas y debilitado por el descontento de muchos, el sistema constitucional dispuso de un margen de acción muy limitado. La contrarrevolución contó evidentemente con muchos partidarios, pero tal vez fueron más quienes temían la vuelta al régimen anterior de 1820. En todo caso, lo que queda demostrado es que el régimen constitucional resistió hasta que se produjo la intervención militar foránea. Fue el trienio, ¿fue el trienio una anomalía? ¿Un tiempo de desbarajuste anarquizante provocado por el liberalismo exaltado, dirigido contra la religión y el rey, como ha mantenido con más o menos matices cierta línea historiográfica? ¿O por el contrario, fue el inicio de una revolución popular, democrática y social traicionada por las élites, como plantearon historiadores muy relevantes en los años 70 del siglo pasado? Me inclino a pensar que ni una cosa ni otra, pero supongo que sobre todo esto debatiremos estos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Laparra. Tenemos unos minutos, ya hemos empezado antes de la segunda sesión y hemos terminado con preguntas y con interrogantes abiertos. Y por lo tanto, si queréis empezamos, hemos empezado ya el Congreso, pero empezamos a debatir en el Congreso. Tenemos unos minutos por si alguien quiere formular alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, pues entonces volvemos en punto a las 18 horas con la siguiente mesa. Muchísimas gracias, Emilio.